bienvenidos a otro nuevo vídeo de Apple Apple Televisión. Tenemos con nosotros a Diana Alonso. ¿Qué tal, Diana? Bien, muchas gracias, Dani. Pues estamos aquí para que Diana nos haga un corte comercial de estilo asiático. Entonces me gustaría que me comentases cómo enfocas tú luego estos cortes a la hora de la venta en la tienda de tu peluquería. Bueno, estos cortes potencian mucho la salida de ropita, complementos en la tienda. Son cortes dedicados a esos perros que están por casa, la gente acostumbrada a vestirlos. Si sabes hacer bien el corte y elegir la ropita adecuada, presentárselo, entregarlo a la propietaria mono, estos cortes mejoran la salida de la tienda, de la mercancía. Bueno, es una manera muy buena de vender y potenciar tu tienda. Sí. Otra cosa que me gustaría saber, como todos sabéis, el corte asiático es un corte fuera de estándar. Entonces, ¿cómo lo describirías tú con cuatro características que nos ayuden a situar un poco lo que es el corte asiático dentro del panorama de la peluquería canina? Yo este corte lo entiendo como una nueva tendencia, algo innovador, y lo que pretende sobresaltar es las caritas peluches, los ojos, luego también la estructura, las patas. Son perros muy, muy expresivos y ya te digo, es sobre todo para gente que está acostumbrada a vestir a sus perros, y si tienen el pelo largo, pues es obvio que no los vestiría. Entonces es un corte muy, muy cómodo, porque no tienen ningún problema, no se hacen nudos en las axilas, es muy, muy cómodo también a la hora de tenerlo preparado el día a día, porque le pasan el peine por la cabecita, las patas y ya está. Es muy fácil de llevar. Bueno, pues muy bien, ahora veremos cómo Diana nos hace este corte asiático con un shih tzu. Hoy tenemos para trabajar con nosotros a Lola. Es una shih tzu. Como veis, una shih tzu potente. Normalmente lleva este corte. Es una perra que está por casa, anda mucho por el jardín también. Antes tenía una melena tremenda, pero mantenerla en el jardín era imposible. Entonces la propietaria optó por hacerle este corte. Le resulta mucho más cómodo, no se le hacen nudos y bueno, realmente el cambio en la perra después de hacer el corte es espectacular. Comenzaremos el corte de Lola con una cuchilla del 40 para el recorte de las almohadillas. Tijera de esculpir. Tijera recta, una curva pequeña y otra más grande. Tronco, cuchilla de 7. Cuchilla de 7. Como tiene mucha cantidad de pelo, no hace falta que sea mano alzada.
la cuchilla del 7 debemos tener siempre cuidado al pasarle la máquina por las mamas. Vamos a empezar a pasar la máquina por la zona del pecho, entonces para tener mayor campo de visión le vamos a sujetar las orejitas con una goma. Esta perrita, como está bastante potente, la estructura es muy buena, no le sobresale ningún hueso. Esta zona la vamos a repasar muy bien con la cuchilla, la vamos a dejar bien peladita para marcar la zona de las patas. Yo la zona trasera del culito de Lola, esta zona se la dejo bastante cortadita. Es una perra un poco vasta, un poco grande, entonces quiero acortarla al máximo. If I scale this wall, if I fight my shadow, can I lose it all? If I don't look down, then I won't fall. If I face my fears, I could have it all. Lo que estamos haciendo es intentar evitar que haya diferentes volúmenes en el pasado máquina. Vale. Aquí vamos a hacer también lo mismo. Where are you?
Ahora he pasado la máquina por debajo de la mandíbula y dejando 2 centímetros de largo un grado de inclinación y me he metido bastante hacia el cuello. Lola es una perra que tiene una cabeza muy pequeña comparado con el tronco tan vasto que tiene, con lo cual tenemos que intentar agrandar al máximo su cabeza, si no, no conseguimos un corte homogéneo. Se va a quedar la cabeza chiquitita enterrada en el tronco. Entonces así dejaríamos el mucho más grande. Vamos a intentar levantar también el cráneo y despejar al máximo la mirada, porque realmente los ojos que tiene Lola pues son muy pequeñitos. Esta perra tiene bastante trabajo para lograr un corte asiático. Bien, Lola, como hemos dicho anteriormente, es una perra que tiene un buen tronco. Entonces aquí hemos rapado bastante, nos hemos metido mucho en la zona entre el pecho para marcar las patas de elefante. Que se vean bien vastas.
axila. Aquí nos quedó un mechoncito para separar la pata de elefante del tronco. Que Lolo es una perra que tiene una gran cantidad de pelo, siempre debemos ir peinando y cortando las puntas que vayan sobresaliendo. Es bastante complicado que te quede la pata de elefante perfecta. Como ya hemos dicho anteriormente, esta perra tiene un cuerpo bastante vasto en comparación con la cabeza, con lo cual tenemos que lograr una cabeza más grande. Ahora me voy a meter con el stop, ¿vale? Y le voy a pasar la cuchilla del 40 por el stop, aquí. Para agrandar todavía más los ojos, hacer una limpieza más profunda. Thank you.
cerrar bien el cráneo, voy a subirme aquí, hasta el final del cráneo, y voy a cortar. Thank you.
tijera curva, con la tijera curva vamos a marcar el enlace siguiendo la línea que hemos dejado en largo desde los 2 centímetros por debajo de la mandíbula hasta el final del rabillo del ojo. Su corte de pelo asiático. Ahora le vamos a rizar un poquito el pelo de las orejas utilizando unas tenazas. Thank you.
ya hemos acabado con Lola, este es el resultado final. Como habíamos dicho anteriormente, la cabeza es relativamente pequeña respecto al tronco, entonces le hemos dejado aquí el cráneo más elevado, marcado bastante bien la inserción de las orejas, que quedan a la altura del final del ojo, rasgado, el hocico, el muscle. Para que parezca incluso más grande, le hemos dejado aquí como un centímetro y medio, dos, que haga la forma de media luna, aquí recto, y bueno, pues aquí ya veis cómo es perfecta, no se salen las escápulas ni nada, entonces, bastante rapadito por aquí, las patitas, forma de elefante, y ojos bien expresivos. Hemos rizado un poquito las orejas también. Pues ya habéis visto cómo ha hecho ese trabajo con técnica de corte asiático. Además, este vestido y esos complementos los has customizado tú misma, ¿verdad? Sí, para rezar un poquito lo que es el corte. Diana Sachatón, un artista. Y yo me lo he pasado muy bien. Espero que tú también hayas disfrutado de la grabación. Estupendamente, ha sido un placer conocerte. Igualmente, Diego. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Saludos, nos vemos. Imagine all the people leaving for today.